Pero el Señor tenía otros asuntos conmigo. Y gracias a Dios estamos por aquí. Bien, hermano, yo quisiera que por favor vayamos al pasaje que leímos inicialmente, Mateo capítulo 6. Solo que no voy a estar usando todo el pasaje, todo el capítulo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 1: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tenéis su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a tener un momento de oración nuevamente. Dios, quiero pedirte, Dios, en esta oportunidad que nos permitas atender a tu palabra, escucharla con toda la atención necesaria y también, Dios, nos permitas, Padre amado, poder honrarte de esa manera, adorarte. Hace un momento lo hacíamos cantando, pero ahora necesitamos, Señor, entender lo que ella dice para poder obedecerte con esa misma gracia. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como nosotros sabemos, a diferencia de los animales que se mueven por instinto, se mueven por una cosa de forma natural, hacer las cosas, hay algo intrínseco en ellos que los lleva a hacer lo que hacen. Nosotros los seres humanos necesitamos una motivación para hacer las cosas. Nosotros los seres humanos tenemos propósito, tenemos en mente planes y si no encontramos un beneficio en las cosas que nosotros hacemos, es muy difícil que nos muevan a hacer esas cosas. O aún la podemos hacer, pero quizá con otra motivación diferente. Por ejemplo, cuando un empleador quiere hacer que sus trabajadores se involucren más en la labor o hacer horas extra y todo lo demás que tiene que hacer, darle una remuneración, un bono, hablarnos de horas extras y cosas como esa. Cuando los padres, sus padres que tienen hijas especialmente, ven que hay un joven que se está acercando, ¿qué es lo que quieren saber? Sus motivaciones, sus intenciones, ¿verdad? Ver si no va a pasar de largo, si no es un asunto de cansito, y todo ese tipo de cosas quieren cuidar, y por eso vienen más consejos hacia esa joven. Y más que nada hay un enfoque principal sobre ese joven porque quieren conocer sus motivaciones para con esa persona. De igual manera, nosotros los creyentes estamos llamados a hacer cosas para el Señor, a evidenciar la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y por eso vamos a la iglesia, por eso oramos, participamos de ciertas actividades y hacemos un sinnúmero de cosas porque son de las cosas que se esperan de cada creyente. Pero damos por sentado de que haciendo esas cosas ya estamos agradando al Señor, ¿verdad? Yo estoy metido en una actividad de evangelismo, de discipulado, cantando, ya con eso, por el hecho de hacerla, ya yo supongo que estoy agradando al Señor. Pero la Biblia enseña que se necesita más que eso para agradar a Dios. No solamente es importante hacer las cosas correctas, estar en el lugar correcto, sino que hay que tener la motivación correcta. Y ese es el tema que yo quiero compartir en esta mañana, las motivaciones correctas. Y para eso necesitamos ver cómo la Biblia la presenta. Y de hecho eso es lo que hace Cristo aquí. Cristo, y vamos a primero entender la base, el principio general que hay aquí en la enseñanza, antes de ver otras cosas que Cristo quiere apuntar. El capítulo 6 comienza: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa. La palabra guardaos, ¿qué significa? Cuídate de, examínalo, presta mucha atención a lo que tú estás haciendo, aplícate, está atento, enfócate realmente en las cosas que realmente importan. En este contexto, en esta parte, es de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Está mal hacer justicia delante de los hombres? No, no está mal. De hecho, si vamos al capítulo 5,
Mateo capítulo 5. ¿Qué es lo que Cristo dice en el versículo 16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean que vuestras buenas obras. O sea, que se espera de cada creyente que haga, que muestre como una luz que está en medio de las tinieblas las buenas obras. El problema es cuando nos quedamos ahí y decimos, ok, yo tengo que hacer buenas obras, ese es el punto. Pero Cristo quiere ir más allá de las cosas que nosotros hacemos. Cristo quiere ir al corazón, a lo que te mueve a hacer lo que haces. ¿Cuál es la motivación aquí que Cristo está señalando? La pueden ver ahí. ¿Cuál es? En el versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. ¿Qué es eso ahí? Una motivación, ¿verdad que sí? Es lo que te está moviendo a hacer esas buenas obras, hacer esa justicia. Dice Cristo que de otra manera no hay forma en que tú seas bien recompensado porque tú no estás haciendo las cosas bien. Es como un esposo que intenta agradar a su esposa con detalles y cosas especiales que él sabe que le gustan. Pero la mujer sabe cuando tú lo haces para enfriarte, como también para, porque realmente nace de tu corazón, porque tú eres cariñoso y todo lo demás, la mujer lo sabe. Y hay de ti si tú vienes con una motivación equivocada con eso, con ella. Tienes que saber enfriarte. De igual manera, hermanos, ese es el punto acá. El principio general es que Cristo quiere que nosotros examinemos nuestros corazones, que nosotros entendamos por qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos para Dios. Ya, o sea, ya estamos en un nivel donde tenemos claro cuáles son aquellas cosas que agradan al Señor: orar, ir a la iglesia, participar de todas las cosas que, en las cuales nosotros podemos servir al Señor. Poner nuestros talentos a la obra del Señor, eso está genial. Ese es el punto ahí. Pero aparte de eso, dice ahí, guárdate, examina tu corazón de hacerlo para ser visto de los hombres. El principio es, yo debo de tener cuidado, cautela, de hacer un esfuerzo para examinar todo lo que hago y ver con qué motivación yo lo estoy haciendo. Porque entonces, dice la Biblia, que si al final tú quedas buscando una recompensa, pues ya tú la tienes. No hay una para ti que tenga que ver con agradar al Señor, para nada. Ese es el principio general y lo vamos a estar viendo cómo eso se aplica en otras áreas de nuestra vida. Sin embargo, Cristo quiere aquí señalar tres escenarios en donde nosotros debemos entender y tener claro cómo nuestras motivaciones pueden manipularnos o llevarnos a hacer cosas equivocadas. La primera, y es el primer punto que tenemos acá, para ver cuál es la motivación incorrecta. Primero vamos a ver cuáles son las motivaciones incorrectas que Cristo está señalando aquí, y luego vamos a ver las que son correctas. Dice el versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser que alabados por los hombres. Esa es la motivación ahí, subraye eso ahí como la motivación. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es el punto aquí? Ustedes saben que la sinagoga es el lugar donde se hacían los cultos, vamos a decir ahí, la actividad religiosa, donde todo el mundo iba no solamente a escuchar la palabra de Dios, quizás a cantar, prácticamente hacer lo mismo que hacemos hoy en día acá, y la sinagoga ese es el lugar indicado. Por lo que mucha gente va a ir a alabar al Señor, va a ir a honrar al Señor. Imagínate tú que en ese momento, en ese lugar, se esté predicando acerca de ayudar a otros, de ofrendar, ayudar a las necesidades de otras personas. Pues obviamente, todo el mundo va a querer o va a salir de ahí, de ese lugar, queriendo ayudar a alguien. También la gente necesitada, ahí habla de el menesteroso, sabe que ese es el lugar donde puede recibir de otra persona una ayuda. Por ejemplo, hay un versículo en Deuteronomio capítulo 15, versículo 7, que es donde toma principio esto de dar limosna. O sea, ¿de dónde sale originalmente la enseñanza de,
de dar limosna, dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 7, cuando haya en medio de ti un menesteroso, entiendas un necesitado, de alguna de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano libremente, liberalmente, perdón, y en efecto le prestarás lo que necesite. Dar limosna, hermano, es ser movido por la misericordia a proveer para la necesidad de otra persona. Es que tú puedas identificarte, no ignorar las necesidades de otra persona, y movido, recuerden ahí la motivación, movido por la misericordia y la piedad, tú puedas ayudar. Entonces, la gente que estaba necesitada, la viuda, los enfermos, los paralíticos, ciegos y demás, ¿a qué lugar tú crees que iban a ir? A las sinagogas, porque era la oportunidad que tenía la gente de hacerlo. Entonces, los fariseos que estaba diciendo aquí, sabían eso, que una de las maneras de ellos mostrarse como una persona misericordiosa, como una persona piadosa, tenían una oportunidad perfecta allí. Y era la de poder, delante de la gente, ahí poder ayudar con una ofrenda. Poder decir, mira, yo estoy dispuesto a ayudarte. Yo voy a ir a tu casa, yo voy a limpiar la casa tuya, yo voy a fregar, yo voy a hacer esto. O dar una ofrenda también. Lo interesante es que Cristo está señalando de que esa gente, con toda su astucia, lo que hacían era, no era que lo hacían ni que escondido, ni que no, que después que todo el mundo se vaya y vámonos para aquí, no. Si ellos no veían gente ahí, olvídate que no había ofrenda. Si no, buscaban el escenario. Entonces, el escenario era la sinagoga, pero buscaban la gente. Hey, vengan a ver aquí este hermano que está necesitado. Vengan a ver, por favor, vengan a ayudarle. Y hacían, imagino, ahí una ronda delante de todo el mundo. Y esa era la oportunidad perfecta. Dice Cristo allí, no hagas tocar trompeta delante de ti. No hagas un espectáculo. No hagas una bulla. Como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser que alabados por los hombres. ¿Cuál es la motivación que estaba detrás de eso? Buscaban una alabanza, buscaban una gloria. Buscaban que la gente dijera, wow, qué persona más espiritual, qué persona más desprendida, qué persona más bondadosa, qué corazón más especial tiene esta persona. Era eso lo que estaban buscando. Que la gente pudiera decir lo bien que eran ellos. Pero detrás de eso, como todo hipócrita, habían otras intenciones. En ese momento lo que se están buscando es la gloria de los hombres, robarle la gloria a Dios, en otras palabras también. Entonces Cristo está diciendo, cuídate, mira cómo ellos lo hacen. Fíjate que Cristo está aplicando aquí el pasaje del versículo 1, de guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Muchas gracias. Y Cristo está aplicándolo en esta situación que todo el mundo conocía. La oportunidad de ayudar a otras personas, eso está genial, eso es una obra de justicia que se espera de cada persona misericordiosa. Pero cuídate de que a tu corazón llegue también el pensamiento de hacerlo para que te vean, para que hablen bien de ti. Nosotros vamos a tener siempre muchas oportunidades de ayudar a otras personas. Nosotros vamos a tener siempre muchas oportunidades de ver la necesidad de otra persona. Pero debes cuidarte de que en ese momento tú lo que estás buscando es que digan lo bien que tú te portas con esa persona. A veces nosotros lo que hacemos es que solamente nos limitamos a ser dadivoso o a regalar cosas con aquellas personas que nosotros sabemos que nos lo van a devolver. Así sí es fácil. Así sí está bien. Pero Cristo dice, cuídate de hacer las cosas para ser alabados por los hombres. Otra motivación incorrecta son aquellas cosas que también hacemos para el Señor. Por ejemplo, orar. Orar es algo que nosotros hacemos para el Señor. Pero es interesante cómo Cristo está tomando un ejercicio tan espiritual, tan necesario, y Él lo señala como algo que tú puedes caer también en el autoengaño. Dice Cristo en el versículo, vamos a saltar al versículo 5, Mateo capítulo 6, versículo 5, lean conmigo.
cuando ores, ¿qué está haciendo Cristo? Suponiendo que tú oras, ¿verdad que sí? Si tú eres un creyente y has sido transformado por el Señor, tú vas a orar. Pero dice Cristo, además de eso, cuando tú ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, nuevamente en las sinagogas, y en las esquinas de las calles, ¿para hacer qué? Ahí está la motivación. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Volvamos al versículo 7, vamos al versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Miren qué motivación más interesante. Cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Hay hipocresía en tu corazón? Probablemente. ¿Cómo tú te das cuenta que tu corazón tiene hipocresía? Cuando tú comienzas a examinar las razones por las cuales tú haces todo lo que haces para Dios. Hay personas que aman el orar en pie, eso es lo que Cristo está diciendo, y le gustan los lugares públicos donde hay mucha gente, como la iglesia, los lugares de quizás en el trabajo, en el hogar, en una guagua. Hay gente que le fascina orar, pero nada más en esos lugares. ¿Para qué? Para escuchar el, wow, qué bien tú oras. ¿Cuántas palabras elocuentes tú utilizas? Me encantaría orar así, de esa manera. Enséñame a orar así, porque yo también quiero orar así como tú oras. Yo sé que Dios te escucha porque tú oras de una forma tan espiritual, con mucho poder y mucha casillo que. ¿Cómo tú crees que tú te vas a sentir cuando tú escuchas algo de eso? Sobreestimado, inflado, tu corazón se va a hinchar, que no, tú no vas a caber en ese cuerpo. No vas a caber. Interesante que Cristo dice, porque ellos aman el orar. ¿Pero orar dónde? Perdón, orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. Están buscando la aprobación de los hombres. Están buscando el hecho de ser señalados como personas espirituales. Y muchas veces, hermanos, nosotros hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo con cada cosa que decimos, hacer para el Señor. Por ejemplo, cuando una persona sabe que puede cantar, que tiene el talento, y quizás aún no tiene la oportunidad, quizás porque ya el coro está lleno, no hay suficiente espacio, pero tiene, en algún momento se le da la oportunidad y decide, vamos, ok, yo quiero cantar, ya sea que haga su diligencia o vea la oportunidad, por lo que sea, dice, hermano, yo quiero cantar porque yo puedo cantar, yo quiero alabar al Señor. Y cuando le dan la oportunidad a esa persona, él la viene y sube, canta, y resulta que lo hace muy bien. Todo el mundo dice, ok, muy bien. Y esa persona, precisamente, ella no es una persona que anda saludando mucho a la gente, pero ese día esa persona decidió ir a saludar a todo el mundo uno por uno. Ah, ya yo terminé de saludar con lo de aquí, ahora me voy con lo de que están de este lado. ¿Qué es lo que está buscando esa persona? Que le digan qué. Lo bien que lo hizo. Lo bien que cantó. La forma en cómo se utilizó, ¿verdad?, la canción. Eso es usar las cosas para ser alabado por los hombres. ¿De qué manera tú puedes examinar tu corazón para que cuando este tipo de cosas tú puedas identificarlas fácilmente? Imagínate que ese mismo día otra persona viene y canta, ¿verdad? Se para delante de ti, y también lo hace de una forma genial, que los hermanos dicen, wow, amén, me encantó esa canción, y que me gustaría que tú volvieras y la repitieras y todo lo demás. Y tú comienzas a examinar y a ver cómo la gente se dirige hacia esa otra persona, y tú ves que le están alabando más que tú. ¿Cómo tú te sientes? ¿Te sientes con envidia? Porque no fue a ti que te dijeron, mira, lo hiciste muy bien. O tú comienzas a alegrarte porque esa persona también pudo alabar a Dios de igual manera. Hermano, nosotros tenemos dones y tenemos talentos, ¿verdad que sí? Y Dios siempre nos va a dar la oportunidad a nosotros de servir en diferentes ministerios con esos dones y con esos talentos. De manera que nosotros siempre vamos a tener la oportunidad de hacer algo
que pueda edificar la iglesia, que pueda Dios honrarse con eso. Pero estamos llamados también, hermanos, a examinar nuestras motivaciones, a ver con qué es lo que nos mueve a hacer eso, qué es lo que estamos buscando, qué pasa cuando dejamos de hacer eso, qué pasa en nuestro corazón. Nos inquieta, nos preocupa, nos llenamos de depresión cuando algo no sucede, algo que estamos buscando, y de momento ahora no me siento cómodo. ¿Qué es lo que pasa? ¿O estamos realmente interesados en edificar a las personas? Lo mismo pasa también con aquellas personas que tienen la oportunidad de enseñar, de predicar o de dar un testimonio. Cuando tú quieres dar un testimonio, tú lo quieres dar porque es una película que tú quieres narrar y tú estás buscando, ¿verdad?, esa impresión, ese amén de toda la gente, o realmente es algo que tú crees que a alguien le va a servir en su vida, en su relación con el Señor. ¿Cuál es tu motivación? Cuando tú vienes y tienes la oportunidad de enseñar, de predicar, ¿tú lo que estás buscando es que te digan lo bien que tú lo haces? ¿Estás buscando ese amén? ¿O realmente vienes aquí a depender del Señor? Es como Moisés. ¿Recuerdan qué dijo Moisés cuando el Señor le dijo: mira, yo te quiero poner aquí a liberar a mi pueblo? No, pero yo no sé ni yo no hablo bien, yo no tengo esa capacidad. Porque al igual que nosotros, Moisés pensó que necesitamos una capacidad en la cual nosotros podamos descansar. Y a veces esa capacidad, esa virtud que nosotros podemos tener, ese talento, esa oportunidad donde nosotros podemos hacer las cosas para brillar probablemente, son la razón por la cual la queremos en nuestra mano. Es porque estamos buscando esa alabanza. Es porque no es que estamos buscando depender del Señor. O sea, eso lo tenemos de la mente, claro, y decimos amén a eso, ok. Pero en el fondo, nosotros queremos estar tan seguros de hacer algo, porque al final lo que estamos buscando es: wow, qué bien tú lo hiciste. Eso es lo que estamos buscando. No estamos buscando la gloria de Dios. No estamos buscando edificar a la iglesia. Lo que estamos buscando es impresionar los oídos de los demás con palabras rebuscadas, con palabrería, como dice el texto allí, en cosas tan sencillas como orar. Fíjense que también Cristo pone otro ejemplo, y lo voy solamente a leer, con el ayuno. En el versículo 16, mira lo que dice: cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas. Me encanta que Cristo los relaciona ¿con qué? Con la hipocresía. Porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué es lo que están buscando esa gente al demudar su rostro? Que la gente sepa que están ayunando, que la gente sepa que están buscando al Señor y metido en espiritualidad y qué sé yo qué. No hay una cosa que impresione más en una iglesia que ese tipo de situaciones, que ese tipo de cosas. Hermanos, es interesante cómo Cristo está aplicando, y vuelvo aquí al versículo número 1: guárdate de hacer vuestra justicia. Hay muchas cosas que tú haces para el Señor, pero examínala una por una, día tras día. Inclusive el venir a la iglesia, algo tan sencillo como venir a la iglesia, ¿puede ser pecaminoso? Claro que sí. Tú puedes estar sentado ahí donde se supone que tienes que estar honrando al Señor, escuchando lo que Dios tiene para ti, pero a lo mejor tú estás pensando en, bueno, ¿cuál es la película de Netflix que salió ahora? ¿Cuál es la que tengo que terminar? ¿Si lo pagué o no lo pagué? ¿Tengo una cosa pendiente por hacer? ¿Estoy en otra cosa menos escuchando la palabra de Dios? Y vuelvo al punto, hermanos. Mira cómo Cristo está tomando ejemplos tan puntuales. No hay nada más espiritual que dar limosna o ofrendar o ayudar a otra persona. No hay nada más espiritual que orar, y no hay nada más espiritual que ayunar. Pero fíjate cómo en cosas tan fundamentales, por así decirlo, nuestro corazón nos puede engañar, haciéndonos creer que solamente basta con hacerlo. Solamente basta con, al momento de orar, tirar palabra por un tubo y siete llaves, que Dios te va a escuchar. No. Santiago dice: ustedes piden y no reciben, porque pedís mal, ¿para qué? Para gastar en vuestros deleites. Hay una motivación que necesitamos perfilar, que necesitamos trabajarla. No solamente basta con saber que hay que orar. No son las palabrerías que van a llamar el corazón del Señor. Son nuestras intenciones,
son nuestro, ¿qué estamos buscando con lo que hacemos? Así que, hermanos, con todas las cosas que tú haces para el Señor, examínate una y otra vez a ver si hay una motivación hipócrita como la que el Señor está señalando aquí. Y me gustaría, entonces ahora, ya que hemos mencionado algunas motivaciones incorrectas, obviamente que como Cristo, buen maestro, no puede solamente hablar de las motivaciones incorrectas, sino que también Él habla de cuál es la motivación que debemos de tener en cada cosa que hacemos. Y quisiera poner algunos ejemplos de motivaciones correctas. Mateo capítulo 6, versículo 3, Él vuelve y menciona, más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace que tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué es lo que Cristo está dándonos aquí? Una motivación correcta, ¿verdad que sí? Pero la motivación que hay aquí es la motivación del ser discreto. ¿Trabajar con qué? Con la discreción, con el hecho de que oportunidades vamos a tener de exhibirnos tal vez, pero ¿qué nosotros estamos buscando? ¿Trabajar detrás del telón, como dicen? ¿Trabajar con la oportunidad de mejor enfocarnos en que Dios nos está mirando? Porque ¿qué pasa entonces, hermano, cuando tú haces algo, tú quieres ayudar a una persona y terminan alabándote, terminan exaltándote lo que tú estás haciendo? La Biblia dice, ya tienes tu recompensa. Si tú lo que estás buscando es el aplauso de los demás y te lo dan, adivina qué, ya tú tienes tu recompensa. No esperes de que una corona, que por allá, que si yo qué, que el Señor va a tenerte de frente y a decir, buen siervo, para nada. Si buscaste el aplauso, si buscaste la aprobación de los demás, hasta ahí tú llegaste. Tan sencillo como eso. Otra motivación que da las Escrituras, en el capítulo 6, versículo 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Versículo 8: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro padre sabe de qué tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. ¿Cuál es la motivación aquí? Cuando te dice, ve a tu cuarto, cerrada la puerta allí, está hablando de tener una intimidad con el Señor, de que te preocupes no por lo que la gente pueda escuchar al momento de tu orar, al momento de tu dar a conocer tu forma de hablar. Dios lo que está preocupado o quiere que tú te preocupes más por ese momento de intimidad, por ese momento de que tú apartas para el Señor y decir, este es el tiempo que realmente vale la pena, donde yo soy transparente con el Señor, donde yo expongo mis necesidades al Señor tal cual soy. Aquí yo no me vengo a vender que yo soy un superhombre, que si yo qué, y que venzo mi lucha. No, delante del Señor, en esa intimidad de oración, Dios sabe, por eso dice el versículo, que Dios sabe de antemano cuáles son nuestras necesidades. Claro que Dios las sabe. Claro que Dios las sabe. Otra motivación sumamente importante que nos va a ayudar, hermanos, es, y que no podemos dejar pasar por alto, es el amor. ¿Recuerdan cuáles son las diferentes situaciones que tenían los corintios? Era que precisamente había una lucha de dones, perdón, donde todo el mundo quería exhibir su don. ¿Cuáles eran los dones que mayor prominencia tenían? Los de profecía, los de lengua, porque aquí ya había que parar si todo el mundazo tenía que verte hablando en lengua. Y tú decías, porque al igual que en el día de hoy, lamentablemente, ese término también se usaba para mostrar un nivel de espiritualidad, ¿verdad que sí? Y ese mismo problema tenían también la gente de Corintio. Y Pablo les explica doctrinalmente, teológicamente, cuál es la función que debe tener cada cual, ¿verdad? Deben funcionar como un cuerpo, se necesitan mutuamente. Pero a todo eso, la mayor preocupación de Pablo no es que solamente entienda cuál es la función de cada uno con relación a su don y su talento, sino que también entienda con qué motivación tienen que hacerlo.
a tal punto de que él desarrolla un capítulo completo, el capítulo 3, específicamente para hablar de la motivación más importante que todo creyente debe tener. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Mira lo que dice el versículo 31. Procurad pues los dones mejores. Cuando habla de mejores, habla desde el punto de vista de la edificación. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Un camino aún más excelente. Y el camino al cual Pablo está señalando es el amor. ¿Cómo tú puedes aguantar? Imagínate que a ti te toca armar una actividad y tú tienes que utilizar recursos, y tu mayor recurso son las personas, personas que llegan tarde, personas que no se comprometen, personas que no quieren, que quizás no están de acuerdo con la forma como tú estás haciendo esa actividad. ¿Con qué motivación tú tienes que trabajar cuando tú dices, esto lo vamos a hacer para el Señor? Bueno, con paciencia. Dice la Biblia que el amor es ¿qué? Paciente. Y tienes que trabajar con paciencia aquellas personas con las cuales tú tienes que lidiar, que llegan tarde, que no están a tiempo. Si es una cantata que no se aprende en la canción y cosas como esa, tienes que tener paciencia. O sea, el amor va a cubrir todas esas faltas, como dice la Biblia, para poder lidiar con esas cosas que necesariamente van a marcar la diferencia entre obedecer o hacer una cosa por hacerla que obedecer. Todo padre espera que su hijo, cuando le obedezca, no haga la cosa por hacerla, ¿verdad? Aunque termine fregando lo que tiene que hacer, él espera que lo haga con obediencia. Es muy difícil, claro, pero es lo que espera todo padre, ¿verdad que sí? De igual manera, hermanos, eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y con esto termino, mis queridos hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 22. Mateo capítulo 7,22 y 23 dice de la siguiente manera: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué le dice la divina respuesta? Entonces le declararé, yo nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es eso, hacedores de maldad? Gente que hace milagros, gente que profetiza, gente que echa fuera demonios y que hace muchas cosas en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo es eso? Sencillo. Las motivaciones estaban totalmente divorciadas de lo que Dios estaba buscando. Tan sencillo como eso, hermano. Ellos tenían, y lo peor aún, mis queridos hermanos, es que ellos tenían su confianza en que su relación con Dios estaba basada en las obras, en lo que ellos estaban haciendo. A veces nosotros entendemos que mientras más ocupados estamos en la obra, pues más tenemos una cercanía con el Señor. Por eso tú ves que a veces erróneamente se le dice, no, a los jóvenes hay que tenerlo ocupado en muchas cosas y qué sé yo qué. No, si no logran conseguir la motivación correcta, lo que están es perdiendo tiempo, al igual que tú y que yo. Si no tenemos la motivación correcta al momento de hacer lo que decimos que vamos a hacer para el Señor, lo que estamos es perdiendo el tiempo. Tan sencillo como eso. Perdiendo el tiempo. Así que, mis queridos hermanos, no basta solo con estar en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, sino que hay que tener también, ¿qué? La motivación correcta. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor Dios, te queremos dar gracias por tu palabra, porque son muy claras, Señor, con solamente leerlas y tomarnos un tiempo para meditar en ellas, Señor. Claro, como el agua, pero ayúdanos, Señor, a entender aquellas cosas que no comprendemos del todo, pero más que nada, las que ya sabemos, a obedecerlas, Señor, con fidelidad. Señor, ayúdanos, Señor, con nuestras motivaciones, porque a veces el problema no es que sabemos hacer las cosas correctas, es que tenemos una motivación equivocada. Ayúdanos, Señor, a trabajar esas cosas por la gracia que tú nos has dado, Señor, para ayudar a entender más que nada cómo es.